te preguntan qué es el fuego en el alma, tal vez no sepas qué contestar, a menos que te hayas quemado alguna vez. Todos somos protagonistas de nuestras propias historias. Y solo entonces podrás saber lo que es el fuego en el alma. Parece que los de Maunabo revalidarán nuevamente mañana en el cuarto y tal vez último partido de la serie frente a los Brujos de Guayama. Cabe mencionar la labor destacada de Joaquín Cordero, Gilberto Lube y Rubén García, no siendo así para Emilio Rodríguez, quien se le está haciendo tarde. Pero estos muchachos parece que van a dar un gran salto al gran circo. Como lo oyen, no hay que ser un adivino para pronosticar la firma de estos muchachos. Pendejo. Hello. Millo. Bendición, viejo. Dios te bendiga. ¿Tú estás oyendo a Boletaca ese de la televisión? ¿Qué tipo? Mencionó a todo el mundo menos a ti, papito, el mejor promedio de la temporada. Tranquilo, viejo. Yo voy a mí. Ah, sí me gustó oírte. Así me gustó oírte. Mira, yo voy a ver ahora a Tito para que me confirme la visita del escucha en la conferencia de prensa. Hay que tener fe, papá. Mucha fe. Ahora es que vamos para adelante. ¿Me estás oyendo, papá? Sí, sí, viejo. Tranquilo, que yo confío en usted. Bueno, nos vemos en el parque. Que Dios te bendiga, ¿ok? Miguito, ¿has visto mi celular? Yo creo que lo dejaste ayer en la cocina. Ah, ok. ¿Almorzamos? Bueno, amor, todo depende de cómo esté la oficina. Tú sabes cómo es eso, mi amor. Pero acuérdate de pagar las cuentas. Mira, yo creo que estaba aquí en... Mi amor, ¿qué? Se te perdió mi cartera. Ah, chavos. Que estoy pelado. Pues pídelo, mi amor. Oh, Dios, cara. ¿Qué escondes ahí? ¿El tesoro de Alibaba? Ay, déjate de tontería. Y me voy que estoy tarde. Maritza, por favor, contéstame ese teléfono. Ojalá sea un novio. Sí. Me parece bien. Ok, hasta luego. Dios, si no es Juan, es Pedro. Ay, Millo, mi amor. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Ay, es que el teléfono aquí no para, mi amor. No, no, no voy a poder almorzar contigo hoy. Me has quedado trabajo, no sé. Marisa. Ay, mi amor, disculpa, pero te voy a tener que dejar. ¿Qué te quieres? Ok. Cógelo ahora mismo, por favor. Luisa. Luisa, sí. Consígueme por favor el expediente de Robra. Ok, cómo no. Miguito. A ver si son estos. Yo creo que están completos. Ok. ¿Quién abre? Oye, sí, mándate a buscar algo para no salir. Sí, te voy a pedir algo. ¡Tira, tira! Pasa, tira la nalga, viene. Mueve, 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 mueve. Ah, un fe. Por eso te cogen siempre robándote la segunda. ¿Qué pasa? Viene, que mañana le comamos los dulces a Guayama. Viene, y el campeonato se lo sacamos ahí. Viene, tira, papiro, tira, que tú no eres una señorita. Viene. ¿Qué hace, campeón? ¿Descansando? Mira, el escucha confirmó. Me voy, que tengo que bregar un chivito ahí. De la doble A no se vive, viejo. Dos vueltas, muchachos, vamos. Eso se acaba pronto, papá. Eso se acaba pronto. Nacho, suelta el teléfono y ponte a coger. Nacho, dale a respirar. Que mucho fastidian estos locos, ¿ah? Saluda a Luisa de mi parte, que el otro día la vi almorzando con Vitito y no la quise interrumpir. Vamos a tomarnos algo, chicos, vente. Vamos, cinco minutos.
tal, Tito? Estamos bien, acabo de llegar, ¿eh? Ya llegaron los prospectos, la prensa. ¿Qué? Para mí, mire, tengo muchos chavos. Billetes, men, para los muchachos. Ok, see you there. Yo cojo un taxi. Como en este pueblo da algo más que beso. Oh. Home sweet home. Taxi. Gracias, doña Melania. Que te aproveche, mija. Toma, nene. Soy Chago, un juguito de China y... acerola. ¿Qué acerola? Aprovechen que en par de días me voy para Nueva York. ¿Para Nueva York, doña Melania? El 11 de septiembre me voy, que las pelo. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Bueno, vienen a firmarte, ¿no? Bueno, si me firman, después que me enseñen el contrato, y para eso yo me preparé, yo me voy. Oye, y si no me firman, de verdad que voy a tener que hacer un roto y esconderme debajo de la tierra. Yo no estoy preparado para lo que viene. La familia ya se ve rica y famosa. Y yo no voy a aguantar. Chico, cógelo suave. Mira, cógelo suave, que el mundo no se acaba ahí. Cógelo suave. Oye, yo siempre me hice esta pregunta y yo quiero que tú me la contestes. ¿Por qué fue que tú no firmaste? Guaco, tú sabes cómo es el viejo. Tú sabes. Han venido 3 veces a firmarme. Y el viejo con la avaricia esta de estar pidiendo más chavos por mí. Por eso fue que me quedé aquí. Tú a mí no me engañas. Yo te conozco, chico. Me estás dejando un detalle bien importante ahí, Luisa. Tú como que estás bien enchuladito de esa nena, tú. Háblame claro. Yo creo que fue una mala decisión quedarme ahí. Bueno, si a mí me ofrecen un contrato, yo no lo pienso 2 veces. Yo la pongo a hacerme las maletas y me voy y la pongo a freír espárragos, olvídate. Mira quién está ahí. ¡Mira! Estábamos buscando. Te estábamos buscando por todos lados. Nos dijeron que estabas por ahí. ¿Está bien? Sí, muy bien. Nos firmamos por favor. Yo tengo una bola aquí de Morpo. Ay, qué lindo. Ay, gracias. Gracias. Sí, claro, así cualquiera batea de 4 esquinas, ¿eh? Bueno, mira, yo me voy, que está por comenzar la conferencia de prensa y tengo algo que hacer. Sí, pero tírame el caso de la novia, Brega. ¡Que vayan bien! ¡Mira! ¡Me deben los juguitos! Oye, ¿cuánto te apuestas a que mañana ganamos? La verdad que ustedes los hombres son todos iguales. Ellos piensan que son los únicos que saben de béisbol. Bueno, ¿qué piensa Millo? Bueno, obviamente él piensa en ganar. Además se pone como tú, insoportable, cuando está concentrado en su trabajo. Bueno, pero tú no te quejas. No, es que los quiero. Quiero que gane. Ay, qué lindo te ha quedado eso. No me gustes, Pitito, que yo me conozco tu historia, ¿sabes? Ah, me chabello ahora. Millo. ¿Qué haces aquí? Chapa acá. Mañana voy que me la pelo para ese juego, campeón. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Almorzaste? No he almorzado todavía, pero estoy bien. Ok, pues, vente aquí con nosotros. Que tengo prisa y quería pedirle permiso a ver si me puedo llevar a Luisa. ¿A dónde? ¿Pasa algo? Que tengo una conferencia de prensa y quiero que ella salga en la foto. Ah, qué bien. Ay, pero es que yo tengo tanto trabajo. No, tranquila. Marisa te cubre. Vete. ¿Seguro? Mira, aprovecha que me coge, qué buena. Y que soy fanático ciego de los bueyes, así que... síguelo por ahí. Qué bueno, me está bien, pero... Gracias. Ok. Vitito tiene que estar enfermo. ¿Tú sabes lo que es dejarme salir de su oficina con todo el trabajo que hay? Para tanto trabajo la estaba pasando de lo más bien. ¿Qué insinúa? Tú sabes lo que te estoy diciendo, Luisa. Para un momento. O sea, Vitito es tu amigo. Mira, Luisa, te llamé, te volví a llamar. Dime dónde tú estabas, dime. No, tú estás dudando de mí. Tú no me estás mintiendo, ¿verdad, Luisa? Mira, yo no sé qué está pasando, pero llévame a casa, por favor. Dime de quién es este teléfono. ¡Dime! Esto no está bien, ¿sabes? Esto no está bien. ¿Ya?
¿Alguna pregunta más? ¿Quién va a ganar el campeonato mañana? ¿Qué pasa, Carmelo? Ese trofeo dice ¡Huellero de Maunabo! ¡Ah! Mira que está ahí, papá. No mami así. Papá, yo me retiro del béisbol. Chico, respeta que sea la esposa de mi hijo. No, yo la respeto si ella quiere. Chico, ¿cuándo viene la escucha? No te preocupes por eso, Sixto. Hasta que no firmemos a todos estos muchachos, nadie se va de aquí. ¿Te tomaste algo ya? Charlie! Hey! What's up, man? Hey, nice to see you, bro. What's up, man? Welcome to Maunabo. ¿Viste? Son las empanadillas, güey. Mira, tengo aquí los muchachos. No, Fernando, vamos ahorita a empezar la conferencia, ¿ok? Están los muchachos esperándote ahí, ¿ok? Pero vamos primero a conocer a Emilio y a Sixto. Millo, ¿te recuerdas? Coronero. Ese mismo, están por aquí. So, how was the flight, man? So nice. Tenemos que empezar esto rápido porque los muchachos están desesperados. I'm ready. Luisa, ella es la esposa de Millo, el que te hablé. Hi. Él es Charlie, el scout. No, no, quédese sentada. Emilio es coronel. Y tremendo outfielder. Mucho okay. Gusto. Gracias. Gracias. ¿Quieren tomarse algo? Soda, ¿y usted? Ay, no, yo estoy muy bien. Está bien, ¿por qué? Sí. ¿Dónde está Emilio? Allí. Con el equipo. ¿Tú quieres algo? No, no, gracias. Sí, bueno. Muchas gracias. Yo soy Sixto, el dirigente de los Huelleros. Y este es mi hijo, Emilio. ¡Una leyenda! ¿Qué tal? Tu esposa sabe de béisbol. Sabe, sabe. Siéntese. No, no, yo prefiero hablar contigo en privado. Pero relax, Sixto. Puedes dejar así a tus muchachos. De aquí nos vamos a celebrar. No. Es que me tengo que ir. Tengo un trabajo que hacer. No, pero Luisa, can stay with Sixto. ¿Ah? ¿Me invito? En otra ocasión, muchas gracias. Encantada, mucho gusto. Dios te bendiga, mía. Ok, let's go. Vamos, Charlie. Un momento. Ahora yo voy a hablar con Charlie. ¿Qué pasa, Sixto? Ahora no, Sixto. Tengo los periodistas ahí, se van a ir. Vamos. Do something. Dale champán, algo. Go. Ok. No, yo estoy bien. Mira, vamos al grano, porque ya yo estoy viejo para rogarle a nadie. Lo que pasa es que uno por un hijo hace hasta ridículo. No, no tiene que hacerlo. Yo tengo dos y no juegan nada. No riman canicas. Oye, tú no has pensado en Millito, no lo has considerado. Mira, Millo tiene el mejor promedio al bate de la liga este año. Y no hay bola que pique por ese decir, chico. ¿Para qué recomiendas, tío? No, tú lo ves. Y después hablamos. Usted debería entender. I am not looking for a todetero. Además, Emilio debe tener 28. 29. Vaya, tú ves. La organización is not looking for them. They are looking for young people. Una oportunidad, chico. Una oportunidad. No, maybe I can get otra cosa. No, otra cosa. Bueno, él es bueno en el bate. Puede ayudar a otro. No. Otra cosa no. No, what's your decision? Yo lo veo y después hablamos. Vale. Ok, vamos. Estamos listos. Sixto, se van a emborrachar y tienen práctica hoy y juego mañana. Vamos, let's go, Charlie. Shut up, Sixto. Todo lo inventamos. Let's go.
Sí. Ay, hola, don Sixto, ¿cómo está? Bien. ¿No? Tampoco me dijo dónde iba a trabajar hoy. Sí. Llámalo al celular. Ahí lo va a encontrar. Ok. Don Sixto. Emilio. Emilio, yo necesito hablar contigo. Yo también estoy bien molesta, pero hay que buscar una solución para que esto no vuelva a pasar. Tú me estás escuchando, ¿verdad? Emilio, te estoy hablando. ¡Hello! Sírveme, que tengo hambre. ¿Tú ves? Por eso es que esto no va para ningún lado. ¡Me tiempo, coño! ¿Tú no ves que no quiero ofenderte, carajo? Es que eso mismo es lo que no quiero que hagas, que me grites. Perdóname, Luisa. Ven acá, ven. Ven acá. Te prometo que no vuelve a suceder. ¿Está bien? Emilio, tú tienes que confiar en mí. Es que me volví loco. ¿Qué quieres que haga? Veo un número de teléfono en una factura. No lo conozco y no sé lo que me pasó. ¿Tú quieres llamar a Nelo? Vamos a llamar a Nelo. No es a tu hermana a la que yo tengo que pedirle perdón, Luisa. Es a ti. Es a ti. Además, tú sabes que yo te amo. Yo te amo, Luisa. Es rico, ¿ah? Es rico. Déjame decirte que las arepas de Melania son las mejores de Puerto Rico. Ajá. Así mismo es. En Maunabo es, mira, el béisbol. Millito y mismo lado. Ay, tú también, mi amor. Bueno, gracias por todo, Melania. Ajá. Ok. Gracias, Chago. Ok. Thanks. Ay, señor. Goodbye. No. Mira, Charlie, ¿sabes que ese muchacho Rubén es tremendo infielder? Puede jugar cualquier posición. Bueno, no le gustó lo que le ofrecimos. Get it. Quisiera yo tener un contratito como ese. Oye, ¿qué vamos a hacer con Emilio? Ay, dime algo, Charlie. Está en tus manos ahora, mano. ¿Y mi agentito? No, pues, ¿qué vamos a hacer? El fuerte de Emilio es el bate. No, podría ser un buen coach de bateo. No, pero no le voy a ofrecer algo que después te vayan a decir que no es organización y nos busquemos un problema. Pues yo tengo mis connections. ¿Tú crees que puede ser un buen coach de bateo? Yo que sí creo. Excelente puede ser. A ver, eso no es lo que quiere el viejo. Sí, vamos a la práctica, que yo se lo prometí a Sixto. Vamos, pero tú bregas con Sixto. ¡Pues coño, mire! ¡Augusto! ¡Coge el pinche, sí! ¡Pinchea tú! ¡Vete a la tercera! ¡Rubén, tú la segunda! ¡Viene, tú cachea! ¡Viene! ¡Que pase rápido! Concéntrate en el fildeo, que te están velando hoy. Te vienen a ver. ¿Ya para qué? ¿Qué carajo te pasa a ti? ¿Tú no me crees? Mira, ese tipo tiene una oferta para ti, Millo. Está bien. No te pongas así. ¿Qué tú miras tanto a Luisa? Concéntrate en el juego. Con Luisa no te metas. ¿Hace rato que empezaron? Ay, hola. ¿Me puedo sentar? Claro, seguro que sí. Oye, la verdad que le da bien duro, Emilio. La saca cuantas veces quiere, es increíble. Ay, niña, ese talento, podría enseñárselo a otro. Es que Emilio no es maestro, él es pelotero. Coach de béisbol de grandes ligas. Gana más que un jugador de doble A. Emilio nació para ser una estrella de béisbol, aquí o en la China. Pero como él hay mucho. Más jóvenes. Homie, convéncelo de que podía ser un buen coach de bateo. Don Sixto sabe de esto. Vamos a verte para Emilio. ¡Ay, bendito! Con esa charpita va a sacar del cuadro, bendito.
mira, mira. Mano pelada de las cosas, eso no sirve. Disculpe. ¿Qué? ¿Y para qué envió Fanny Hope? Papi, eso le pasa a cualquiera, papá. ¡Déjame tranquilo! Y yo me voy a ocupar de que Charlie venga a verte al juego. Déjame eso a mí, él va a venir a verte. Sí, no me digas. Y van a estar hablando de recetas de cocina, ¿verdad? Ay, empieces, por favor. Dime de qué carajo estás hablando, porque me vi de lo más entretenido. Ya, toma tu bulto. Súbete al carro. Tú no estás bien. Yo no me voy contigo. Hazme caso y súbete al carro, carajo. Hazme caso y súbete al carro. No me obligues. Si tú me súbete al carro. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa, así que mejor es que me dejes tranquila. Hola. Soy Luisa Meléndez. Estoy en el estacionamiento del estadio de Maunabo y mi esposo Emilio Martínez me amenaza con golpearme. Pero tú estás puesto loca. Tranquila y no me siga. Vete. Vete. ¡Vete! ¿Me llamaste, Dino? Sí, quiero hablar contigo. Siéntate un ratito. ¿Qué pasa? Dito, ¿qué es lo que está pasando? Nada. No pasa nada. Está bien. Mira, voy a hacer más. Voy a ir al punto. ¿Qué es lo que está pasando contigo? No pasa nada, viejo. Contigo y con Luisa. Que no me pasa nada. No pasa nada entre nosotros. No me hables tan fuerte que yo. ¡Es mi problema! ¡Respétame, coño! Yo soy tu papá. Yo te crié. Merezco tu respeto. Entonces vos tú estás mirándote así, la miras así, ya no te miran, no se hablan, se van, te la llevas de todo. Son mis problemas, chico, déjame tranquilo. Tus problemas son mis problemas. Yo soy... ahora son tus problemas, ¿Ah? ¿Qué pasa? Dime tú qué pasa. No metas las mismas patas como yo las metí, chico, no metas los mismos disparates que yo cometí. Las mujeres lo que necesitan. Digo, ¿qué mujeres, viejo? ¿De qué mujer tú me hablas? ¿Ah? Dime, ¿tú estás solo? Dime, siempre has estado solo. ¿De qué mujer tú me hablas? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está mi vieja? ¿Dónde? Dime, ¿dónde está mi vieja? ¿Tú quieres saber de tu mamá? Sí, quiero saber. ¿Quieres saber de tu mamá? Siempre he querido saber, siempre. Tu mamá me abandonó. ¿Mm? Nos abandonó. No. Me abandonó a mí, chico. Yo me equivoqué. Yo la molestaba, yo la maltrataba. Yo lo que quiero es que tú no hagas con tu mujer lo que yo hice con mi mujer. Yo no quiero que tú te quedes solo, chico. Cuchi, cuchi. Así te decía. Soñaba con verte ahí en el plato, en Grandes Ligas. Por eso te dejó conmigo pensando que hacía lo mejor. Ahora anda, chico. Ajuste, papito. Piensa tu mami. Viejo, por culpa tuya es que estamos sin ella, ¿verdad? Que por tu culpa, tú te vas a quedar sin mujer. Así que mira a ver lo que hace. Viejo, nunca le pude decir que la amaba. ¡Nunca! Niño, no te vayas. ¡Niño! ¿Y te ha pegado? No. La verdad que tengo mucho miedo de que llegue a eso. Te puedes quedar aquí. Aquí hay cuartos de más. Yo no entiendo. De verdad, yo no sé qué pasa, porque si no fuera por los celos, él y yo no tenemos problema. Pero los celos son un gran problema. Y la cosa se va a poner peor, así que prepárate. Ay, no exageres, por favor. ¿Por qué no te vas un tiempo a Nueva York con Dani? A ver, ¿qué decisión puedes tomar? ¿A Nueva York?
Sí, a Nueva York. Sí, yo realmente pienso que yo necesito ayuda profesional. Quien necesita ayuda profesional es Emilio, tu marido. Te voy a preparar el cuarto porque te vas a quedar aquí, ¿sabes? Luisa. Lo dejaste anoche en el pasillo. ¿Dónde dormiste anoche? En casa de Anhelo. ¿Viniste a recoger tus cosas? Emilio, hay muchas cosas que tú y yo tenemos que resolver. Tú sabes que yo me corto la mano. Anhelo está allá afuera. Y lo único que tengo que hacer es llamarla. O sea, tú sabes que yo me corto la mano antes de lastimarte. Tú lo sabes que yo no soy así. Yo quiero cambiar, pero necesito que me ayudes. Créeme. Emilio, yo no voy a seguir en estas. Pero ponte mis pantalones. Me estoy jugando el futuro, nuestro futuro. Por un lado tengo al viejo con la presión que me pone todos los días. Y por otro tengo al gringo ese que me mira con lástima. ¿Ah? Y yo lo hago por ti. Porque quiero darte lo que tú te mereces, Luisa. Una casa, una familia, un carro, una estabilidad. Mira, y uno se equivoca. Pero no es porque dude de ti. Es la presión. Es que con lo que yo tengo a mí me basta. Me van a firmar. No te ilusiones, mi amor. Pues entonces solo me quedas tú. Eso depende de ti. No acepto eso, no, es muy difícil para mí. Yo preparé a mi muchacho para que esté entre los mejores. ¿Cómo tú quieres ahora que yo acepte la posibilidad de que tú le consigas un trabajo de coach de bateo? No, chico, no. Yo sé que tú me quieres ayudar, está bien, yo sé que tú me quieres ayudar, Charlie, yo lo sé. Está bien, si no hay más nada, está bien. Si no hay más nada, está bien. Por favor, déjame que yo se lo diga, ¿ok? Bueno, Charlie, yo lo entiendo, pero es que no es lo mismo llegar que uno ser un coach. I never made it either, man. What's wrong with working as a coach? Shit. Bueno, yo te puedo decir que soy feliz con lo que yo hago. A mí no me digas dónde viene. ¡Millo! ¡Millo! ¡A ver! Oye, tú tienes buen ojo al bate. Una buena oferta para ti. Hablamos después del juego. ¿De qué hablo? Hey, good luck, man. Muchachos, nos tenemos en el hoyo. Este juego es campeonato nuestro, así que no quiero que nadie, 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 Hablé con el hombre. Echa el resto. Echa el resto. La oferta no es lo que esperamos, ¿verdad? Mijo, la batalla será hasta lo último, chico. Thank you.
Verizon Wireless manteniendo comunicado 24 horas a todo Puerto Rico. Abre bateando por los brujos, Pepe García, Pepe García. Bateador de 3-11, su promedio peligroso. Le da bien duro a la pelota. Y aquí todo el mundo disfrutando del día soleado, tremenda temperatura, mucho calor. La gente está eufórica, vinieron a ver un partido de pelota y eso es lo que le vamos a tocar a los muchachos en la tarde de hoy. Todo el mundo en la expectativa de cómo comienza este partido. Señores y señores, amigos fanáticos, se prepara el pitcher, lanza, conecta por el left field, recoge Emilio, la bola, tira segunda y es quieto en segunda. Gracias a Tic Tac y Tic Tac lo del reloj, Tic Tac con un medio caloría y gracias a Banda también. Hombre en segunda base, no hay out y toca el turno a Nick Ruiz. Nick Ruiz se prepara el pitcher ahí, viene el lanzamiento. Conecta otra línea por el left field, el corredor sale de tercera base, corriendo con ímpetu, como una gacela. Coño, se fueron al frente los brujos. Sí, viene entrando la primera carrera a favor de los brujos. 1-0, amigo fanático, 1-0. Me parece que la suerte no está con nosotros. Millo se encarga de eso ya mismo, ya verá. ¿Hablaste de mi oferta? Eso le toca a usted o a don Sixto. Coño, otro me arrancaría en el brazo, Luisa. Usted no conoce a Millo. Hey, homie, come on. What's happening? En neta ya. Really? Lanza y come. Eso es un foul para atrás y no es para atrás, es para adelante. No bate de foul, vaya mueblería Mendoza. Viene el lanzamiento, lanza y destraga. Ahí está, siente cómo se ahorca, abanica. Tercera out, primera del primero, 1-0, adelante los brujos de Guayama. Vienen al bate los cuelleros de Maunago, los Paracú. La presión es más viejo. Bueno. Viene el lanzamiento. Bola alta, la primera bola alta. Pasa ahí. Toca la bola, va el corredor a primera, recoge el pitcher, tira a primera, va el corredor y safe. Eso es un hit. Hombre en primera base, ahora toca el turno al shortstop de los cuelleros, Asbel Pascual, Asbel Pascual. Para el pitcher, lanza. Conecta doble entre el central y el derecho. Tremendo batazo en ese cuarto, esta compañía de contrato, adopta la primera carrera los cuelleros. Conecta doble. Línea hacia el left field, hacia el left field. Bateo por campo corto, viene el tiro a segunda. Fuera el hombre idéntico a primera y se completa la doble jugada. Bueno, compacto. Que traiga ese carrato. Déjalo, que sabe lo que hace. No me jodas. Conecta doble entre el central y el derecho y anota la tercera carrera, Maunabo. Casa de locos, el partido se ha puesto ahora empate a tres carreras. Ahora sí que la cosa se puso kinky. Y ahora le toca el bate a Emilio Rodríguez. Emilio Rodríguez, que ha estado hoy un poquito silenciado el muchacho, un poquito calladito. Vamos a ver si puede poner al frente a su equipo ahí. Y queremos recordar a los amigos fanáticos que Emilio es el bateador de la promoción Home Run Verizon Wireless. Si Emilio conecta un home run, Lili Trinidad, fanática en el parque, se va a ganar $5,000. Es una promesa, así que mucha suerte para ambos. ¡Lanza ahí! Bola bajita y adentro. Bola
para el pitcher. Lanza. Por poco le mete con la bola Emilio. Emilio se agita como que va para allá, cae encima al jugador. Sí. Están ahí gesticulando con guapería, pero se tienen que controlar. Son profesionales. Disculpe, pero tengo que ir. Un juego que está más pendiente a la grada que al mismo juego aquí en el parque. 1-1 el conteo. 3-3 empate el marcador. Parte baja de la novena entrada y pa' colmo 2 outs. Casi no hay ansiedad en el partido. Se prepara el pitcher. Lanza, conecta hacia el left field, La bola se va y se sigue yendo, amigos fanáticos. Emilio ha botado la bola fuera de la verja. La bola se fue. Esto se acabó, amigos fanáticos. Emilio le ha dado un campeonato al equipo. Esto aquí se ha vuelto loco. Todo el mundo. Esto es algarabía, felicidad, euforia, celebración, tristeza para los perdedores. Pero ¿quién lo va a perder? Emilio, el héroe del juego, el héroe del pueblo. Todos los que tremendo pago. Ya, man. Hablamos. ¿De qué? Yo creo que puedo bregar algo bueno para ti. Oye, te estoy diciendo que puedo bregar algo bueno para ti, mano. Yo también. Yo tengo algo bueno para ti. Ah, chévere. Vamos a celebrar. Perfecto. No te vas a arrepentir, te va a gustar. Déjame buscar mis cosas y vuelvo para atrás. Ven, espérame aquí. Tengo mi carro ahí cerca. Ven conmigo. Dale. Arriba. Esa maleta. ¿A dónde carajo tú vas? ¿Ah? Dime, ¿para dónde tú vas? ¡Suéltame todo! ¡Mierda! ¡Quieta! ¡Dale, quieta! Charlie Zavala. Buenos días, señor Emilio Rodríguez, policía de Puerto Rico. El scout puertorriqueño salió ayer después del juego de pelota de Don Nabo contra Guayama y se desapareció. This morning, the Twin Towers had been hit by 2 planes suspecting terrorist attacks in the city. Around 9 a.m., the first plane hit the South Tower, and nobody knows what happened.
this terrible and inhuman attack. We received information that another plane has struck the Pentagon minutes ago. All the airports and U.S. airspace has been closed, and all the planes in flight received orders to land at the nearest airport. President Bush is flying back to Washington with military escort. Let's go back to New York with Paul Johnson. Yo sé que me podrás odiar, rechazar o castigar, pero no me juzgues, ¿sabes? Porque tú sabes que el corazón es traicionero. Y más, voy a aprovechar esta soledad provocada por el desvío de mi avión hasta aquí para confesarte lo que yo verdaderamente siento. Estas son mis confesiones. ¿Ya me has hecho tu confesión? ¿Y qué vas a hacer ahora? Tenemos que decírselo a la nena, ¿sabes? No tenemos. Eso te toca a ti solito. No, tú me vas a tener que ayudar. Yo no lo puedo hacer solo. ¿Y quién me ayuda a mí? Thank God they're here. Okay, you go outside the passengers. Go get them, please. Fast, fast, fast. Just as we planned. Don't worry, please, sir. Please be quiet, everything. Do not panic, sir. Okay, sir, inside, please. Okay. Don't worry, do not panic. This way. Todavía no tenemos mucha información. Tendremos que permanecer aquí en Bermudas. Tendremos que ir a un hotel hasta esperar nueva información, ¿ok? Pero nosotros nos encargaremos de ella, se preocupe. Necesito a todo el mundo lo más calmado posible, ¿ok? Para nosotros lo más importante es la honestidad. Por eso es que tenemos tan buena comunicación, ¿verdad, mi anhelo? Sí, claro, la comunicación, sobre todo. ¿Cuántos años llevamos juntos? ¿No? 27. Cadena perpetua. Toda una vida. ¡Dios, no! Viviana, sí. Sí, no, mi amor, estoy aquí en Bermuda. Fue que nos desviaron hacia acá, pero todo está bajo control. Hello. No, no te preocupes, yo te llamo luego, cógelo con calma. Sí, pero estoy bien. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde diablo estará metido? Con permiso, don piloto, mire, ¿cuándo es que nos vamos? Porque es que yo estoy... Mire, me están esperando allá en Nueva York, ¿verdad? Entonces yo no tengo manera de avisarle. Y entonces no quiero que pierdan el viaje, ¿eh? No se preocupe, que todo está bajo control. Nosotros nos vamos a asegurar de que ustedes estén bien y de que puedan salir de aquí cuanto antes. Pero por ahora, cójanlo con calma. Ellos tienen que saber que esto es una situación de emergencia. Tan pronto estemos listos, vamos a salir y vamos a hacer todo lo posible porque salgamos cuanto antes. Mire, es que yo tampoco tengo chavos. Yo aquí no conozco a nadie. Nosotros tampoco. Mire, y esta nena está viajando sola y está bien asustada. ¿Verdad, nena? Tranquilo, no te preocupes, yo me encargo.
Bueno, yo me voy a encargar de todo. Voy a tener sus habitaciones. Algunos ya tienen habitación. ¿Cuál no tiene habitación? ¡Esto es increíble! Toca pasar ahora. Papito Chulín. Todavía el viejo no me habla. Te veo el martes en Nueva York. Cuídate. Papi. Gabriel. Papi. Gabriel. Gabriel. Papi. Gabriel. 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 ¿Aló? Ay, Gabriel, gracias a Dios. ¿Cómo estás, mi amor? Sí, yo estoy bien. ¿Y cómo estás, Rosa? Ella está bien, ella no lo sabe todavía. Ah, bueno, si no se ha enterado, mucho mejor. Dile que la quiero mucho. ¿Dónde tú estás? Mira, cerraron los aeropuertos. Y acá no lo podemos creer, esto es... Las torres se derrumbaron, Gabriel. Y tú estás por allá. Cuídate mucho, mi amor. Cuídense mucho. Bien, hasta luego. Te amo. Vaya máquina, coño. ¿De diablos estará Daniel? Por favor, sí, comunícate al 011-441 721-1353, habitación 212. O si no, me puedes llamar al celular. Ahí. Mira lo que dice este libro. Para los antiguos griegos, la homosexualidad y la bisexualidad era algo normal para todos los hombres. No te sigas castigando. Eso es lo que somos. Gabriel. ¿Sí? Llegó información nueva y debemos compartirla con los pasajeros, así que te espero ya. Ok, te veo ahora. Accidente y con las torres. Sí, yo estaba, iba para allá, iba a comprar los boletos para esta noche, para el teatro. Pero de momento, una explosión, todo el mundo corriendo. No sé lo que pasó, mami, la peste. La peste, mami, yo tengo mucho miedo. Gabriel está volando hoy. No sé, hello. Hello, mami. Hello. Hello. Thanks a lot, man. Anytime, man. Mira. Nuestra primera foto juntos. Qué chévere, ¿eh? Esta es la del chantaje. ¿Qué? No digas eso, ni jugando. ¿Y qué te pasa? Por si acaso. Por si acaso. ¿Sabes que yo sería incapaz de hacer una cosa como esa? Aquí hay que tener que estar claro eres tú, papi, porque yo... A seguir. Yo estoy bien claro. Yo estoy bien claro conmigo y con mi conciencia, con mis consecuencias. Brega tú con las tuyas. Además, mira esto, mira este paisaje. Yo estoy aquí para pasarla bien contigo. Así que no jodas más, papi, no jodas más. ¿Qué te pasa? Baby, take it easy. Take it easy. Mira. Estamos en New York. En New York, la mejor ciudad del mundo, la más libre. Aquí no le importa nada a nadie. ¿Tú no puedes entender eso? Vamos a comprar los boletos para el teatro. Ay, no. Sí, hombre, no. Vamos a disfrutar esta tarde juntos. Yo voy al martes y los compro antes de que tú llegues. Confía. ¿Sabes qué? Que yo te quiero mucho. También a ti. Pero tú nunca me hablas así. Son palabras muy grandes. ¿Tú te vas a atrever a quererme, verdad?
Atención, por favor. Lamentamos informarles que la salida se ha vuelto a posponer. Perdonen los inconvenientes, disculpen de verdad, pero por la seguridad de todos debemos esperar a recibir nuevas informaciones. Probablemente tengamos que permanecer en Bermudas 2 días más. Cualquier pregunta que tenga aquí nuestra compañera Sara les va a resolver. Cualquier preguntita que tengan, le preguntan a ella, ¿ok? ¿Estás bien? Mi amor, ¿qué te puedo decir? Dentro de las circunstancias. Y pensar que pudimos haber sido nosotros. Y bien que sí. Solo pienso en mi hijo y los pocos momentos que hemos estado juntos. Son tan pocos los momentos felices que tenemos. Mi papi. Mi novio. Mi esposo. ¿Cómo está mi princesa? Qué rico. Y ahí mi amor, ¿cómo está? Bien. Ese viajecito. Chévere. Cansado, pero bien. ¿Qué me trajiste de Nueva York? Niña, ya. No te tienes que traer algo cada vez que llega con tanto viaje. Tu mamá tiene razón, ¿sabes? Tú siempre me traes algo. Ah, a ver. Ay, no, Gabriel. La tienes demasiado ñoñada. A ver. Qué chula, mira. ¿Te gusta? ¿Y para mí? ¿Y para mí? No, ¿qué hay para mí? Mi amor, quedó bien rica la comida, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Te quería preparar algo especial para la ocasión. ¿Ocasión? ¿Qué ocasión? Nuestro aniversario. Anda, pa' acá. Se me hizo olvidar el aniversario. No, perdona que no te compré nada, ¿sabes? No te preocupes, si ya yo me acostumbré al olvidadizo que tú eres. No, pero mira, yo mañana no voy a volar, así que te voy a invitar a cenar con Adeus. ¿Qué pasó? Chica, que estoy cansado. El viaje fue bien largo. Bueno, antes, mientras más largo eran los viajes, más amoroso tú llegabas. No, deja eso para luego. Ahora no, estoy cansado. Decidirte, papi. Tú no puedes seguir así. Te va a hacer daño. Yo no puedo bregar con esto. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Tengo miedo de perderlo todo. ¿No tienes miedo de perderme a mí? Ya te llegará el momento de decidirte. Porque yo espero estar ahí cuando eso pase. Tía. Rosa, te vinieron a buscar. Este es el desayuno, si quieres. Bendición, me voy. Te bendiga. Te bendiga, mi amor. Te quiero. Bye. ¿Con quién se va ella? Con la mamá de su amiguito. ¿Cómo que con su amiguito? ¿De qué estamos hablando? De que Rosa está creciendo. Ya mismo se va a estudiar fuera. Nos quedamos solitos tú y yo. Tú y yo. Eso se trata esto ahora. ¿Qué es lo que está pasando, Gabriel? ¿Cómo que qué es lo que está pasando? Mira, yo no soy tonta. Aquí está pasando algo y no me gusta. Mira, pues si se trata de anoche. De anoche y de todas las demás noches. Dime, ¿qué pasa? Estaba cansado. Ay, yo estoy cansada de la misma situación. ¿Qué pasa?
Sé honesto conmigo. ¿Tú tienes un amante? ¿Un amante? ¿Rosa? ¿Qué fue, mi amor? No, nada, se me quedó una libreta. ¿Rosa escuchó? Claro que tiene que haber escuchado. No tiene por qué. Yo no quiero herir a mi hija, ¿ok? No se trata de Rosa. Se trata de ti y de mí. De ti y de mí, porque yo también tengo sentimientos. Mi amor, no pasa nada. Yo creo que tú sepas que ustedes son lo más importante para mí. El distanciamiento, el desprecio. Todo yo va. Yo no sé si yo pueda tolerar esto. Todo va a estar bien, mi amor, como sea. Como sea. Siempre tan preocupado, mijo. No empiece. Ay, no sigas castigándote, papi. No sigas castigándote. Chico, por la nena, es por Rosa. ¿Cómo yo le explico esto a Rosa? Dime. Pero espérate. ¿Tú no estás ni aquí, ni allá? ¿Dónde tú estás, papá? ¿Ah? Tú estás en el limbo, papi. Esto es como Alcohólicos Anónimos. O sea, tienes que repetirlo y decirlo mil veces frente a todo el mundo. Soy gay. Papi, la única forma que va a llegar a tu sanación. Coño, que eso no solo ve. Tú sabes que yo amo a mi familia, ¿verdad? ¿Y a mí? Con toda mi pasión y mi espíritu. Estás bien jodido, papi. Te vas a consumir entre dos fuegos. No es fácil. No es fácil tener que vivir con el temor de perder el amor de mi hija. Además, tú eres muy joven para entender eso. Muy joven. ¿De qué carajo tú hablas? Tú sabes que yo no soy muy apegado a mi papá, que digamos. Yo hasta perdí el amor de mi padre. Pero yo soy quien soy. Dani. ¿Qué tú haces aquí? ¿La nena está bien? Sí, está bien. Yo vine a pedirte perdón. Serían miles los perdones que tendrías que pedirme. Y a pedirte que me des una oportunidad. ¿Me acuerdas cuando éramos novios? Feelings, la, ra, 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 oh, my love. My love, te falta el feeling para cantarlo. Feliz aniversario, mi amor. Yo te tengo un regalito también. Una agenda para Gabriel. Con la fecha marcada para que esto no vuelva a pasar. ¿La nena? La nena se quedó con tu mamá. ¿Tú le dijiste a mami que vamos a llegar tarde? Bien tarde. Vente. Vamos. Gabriel, ¿qué tira? Vamos. Preciosa, mi amor. Gracias por el cumplido. No es cumplido, la verdad. Ok, no vamos a pelear por un cumplido. ¿Qué vamos a hacer, Gabriel? Mi amor, yo quiero que tú estés feliz. Yo voy a ser feliz cuando aclaremos todo esto. A ti nunca se te había olvidado nuestro aniversario, Gabriel. ¿Quién es ella? Es la pintora famosa, Nelo García. ¿Tú la conoces? No. Pero conozco a su hijo, él trabaja con nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno, salud por nuestro al fin recordado aniversario. Yo te quiero, Gabriel. Yo te quiero, mi amor. Thank you.
Estás enfermo. Del alma, tal vez. ¿Qué tú quieres decir? Tú sabes que yo quiero, pero no puedo. ¿Entonces? Mi amor, tú sabes que tú eres lo más importante para mí, pero es que, no sé. O sea, que es cierto. Sí. Sí, es cierto. Pero quiero que me des la oportunidad de librar esta batalla que llevo en mi alma. Tú has tenido de más. ¿Yo no soy suficiente mujer para ti? Yo te he servido mi corazón, mi alma en bandeja de plata. ¿Qué pasa? No soy suficiente mujer. Tú eres suficiente mujer. Para el hombre más exigente. Para el hombre que quiere estar con una mujer. ¿Qué tú quieres decir? Para el hombre que desea una mujer. ¿Quién es Daniel Santana? ¿Sí? Oye, mami. ¿Cuándo viene papi? Yo no sé si vuelva. Papi siempre vuelve. Sí, pero esta vez no. ¿Pero por qué no va a volver? Porque prefiere estar con otra persona. No entiendo. Que tu papá dejó de quererme y yo le quiero a otra persona. ¿Dejó de querernos? No, a ti no. Tu papá te adora. No se te puede olvidar nunca. Pero... ¿Y por qué quiere estar con otra mujer? Porque... está confundido. Vamos a darle espacio, como dicen los hombres. ¿Confundido? Si nosotros somos su familia y lo queremos mucho, ¿cuál es su problema? Ay, mi amor, que... la vida es más complicada que eso. Tú lo vas a entender cuando seas mayorcita. No quiero entender nada. Si no nos quiere, que se vaya, que se vaya. No se tiene que quedar. Rosa, yo estoy un poquito resentida, pero eso se me va a pasar. Nosotras tenemos que querer mucho a papi. Tu papá es un hombre maravilloso. Y te ama más que nada del mundo. Por eso no se fue antes. ¿Tienes hambrita? Un poquito. Salimos para Nueva York. Estoy bien, cansado, pero bien, muy bien. ¿Sabes qué? Esto definitivamente lo ha cambiado todo. Tenemos mucho de qué hablar. Estoy loco por ver.
Al cumplirse un año del ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, no dejan de impresionarnos una y otra vez estas sobrecogedoras imágenes de este terrible ataque. Según una encuesta realizada al azar por las calles de Nueva York, pudimos comprobar que a un año de sucedidos dos terribles eventos, todavía la gente tiene miedo de salir a la calle a buscarse el pan del día. Luego de la pausa, tenemos noticias de arte. Laura, qué bueno que llegaste. Ya, yo estaba loca por llegar. Mira esto. Ay, ya sé, la noticia del aniversario del ataque a las torres. No, mira quién salió en el periódico hoy. Salió guapísimo en esa foto, ¿eh? ¿Lo vas a ver? No, yo no quiero ver a ese hombre. Ay, pero ¿por qué no? Ese no fue tu gran amor. Mi gran enfermedad, querrás decir. Ay, se me pone la piel de gallina. Me pongo tan nerviosa. Es más, puedo flaquear. Cuando hay amor siempre a uno le pasa de todo, nena. Se sufre, pero se goza. Sí, se goza, pero yo no quiero sufrir más. Es más, vámonos corriendo antes de que aparezca por ahí. Toma. Lo dudo. Laura, es que tú no conoces a ese hombre. Ese hombre es como un mago, como un duende, un fantasma. Aparece y desaparece. ¿Por qué tú nunca has querido hablar de esto? Porque no podía. Era muy doloroso, muy íntimo. ¿Y ahora por qué te estás riendo? Pues, porque ahora puedo. Ya no me duele tanto. Sí, estabas bien enamorada. Bien enferma, querrás decir. Pero uno aprende de todos los amores, ¿verdad? Sean grandes o sean chiquitos. ¿Te ha pasado un año? Oye, ahora lo que me preocupa de verdad es la exposición. ¿Ya ha pasado un año? ¡Wow! ¿Cómo fue eso? Mira, él era como un extraterrestre. Ajá. Un extraterrestre que vino así a rescatarme, a fastidiarme y también a revivirme un poco. Por lo menos eso era lo que yo pensaba. Cuando yo lo veía, era como ver a un dios griego de provocación. Me matas de la curiosidad. Es que como nunca me has contado, me parece un misterio divino. Es que es un misterio. Oh, sí, un misterio. Él era como la pieza de rompecabezas que faltaba para completarme como mujer. Ay, nena, por tu culpa ahora me invaden los recuerdos. Cuando Raúl llegó a mi vida, llegó justo cuando yo pensaba que para mí ya no existía la llama de la pasión, porque ya la había vivido. Oiga, no quiero que me retraten. No quiero que me retraten. Estoy retratando los paisajes bonitos de Puerto Rico. No quiero que me incluyan esos paisajes. Además que no quiero fotos, ni menos sin mi consentimiento. Bueno, pues entonces me firma un relevo. Ya le dije que no, usted lo entiende. Bueno, al menos me puede dar su nombre. Anhelo. Ay, yo también. Muchas cosas. Ese es mi nombre. ¿Cómo? Anhelo, ese es mi nombre. ¿Y por qué? Bueno, porque mi papá era un prisionero político y mi mamá, que lo amaba tanto, tenía tantos anhelos de verlo que decidió llamarme Anhelo. ¿Y esos anhelos por volver a verlo se cumplieron? Los anhelos profundos se cumplen siempre. Digo, siempre que sean profundos, de verdad. Y ahora, con su permiso, me gustaría seguir trabajando. ¿Cómo no? Sí. Lindo. Gracias. Disculpe, ¿sabes? ¿Cómo no? ¡Eso! Bueno, ya basta, no te voy a seguir contando más. Además, no quiero llegar tarde. ¿Pero qué pasó con la electricidad? Ay, la electricidad era lo de menos. Ese hombre se me aparecía de repente y yo quería salir corriendo para el otro lado. Llegué a pensar que era el destino, ¿sabes? El destino. Hasta que después empecé a darme cuenta que ese hombre me perseguía. Pero eso no era lo peor. Hey, tal parece que siempre estás en mis paisajes. Bueno, pues si cambia el angulito, entonces no le estropeo el paisaje. Bueno, a mí me parece una excelente casualidad. Sí, una casualidad.
Siempre hay una razón para todo. Pero definitivamente no voy a salir retratada. Leí una entrevista tuya en la revista Trazos. Me gusta mucho tu trabajo. Déjame entrevistarte. No, gracias. De hecho, me tengo que ir. Buenas noches. Te lo digo, era el demonio encarnado, irresistible. Y poco a poco comenzaron los encuentros, disque casuales. Sé que Puerto Rico es pequeño, pero esto es demasiada casualidad, ¿no le parece? Nadie visita una galería de arte hasta ahora. ¿Y tú qué haces aquí? Soy artista. Mm. ¿Cómo sabe que estaba aquí? Soy periodista, ¿no? ¿Te gusta esa pintura? Me tiene que gustar. No te tiene que gustar nada. Digo, no es una obligación. Si no te gusta, no te gusta. Es mía. Si no me gustara, no estuviera aquí. Gracias a Dios que hablaste a tiempo. ¿Y a ti? ¿No te gusta? No es mi estilo. Es un buen trabajo. Espero no haber empezado con la pata izquierda. No es obligación que te guste. La pintura debe comunicar ciertos sentimientos. Y si no te llega, pues no te llega. Acercaba y empezaba a sentir como una corriente de electricidad. Así que te vas mañana, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo regresas? Pues yo espero que pronto. Es un viaje largo, voy hasta Budapest. 3 semanas. Pues espero hacer bastante en poco tiempo. Tan pronto regrese, te llamo. Digo, si no es que me envíen a otra parte. Nunca puedes seguir un plan, ¿verdad? ¿Beneficios marginales de la profesión? Nunca pensé que la espera de 3 semanas fuera tan angustiosa. Yo sentía que el pecho me iba a explotar. Y ahí fue que empecé a darme cuenta que era mucho más que una amistad. Cosa que yo no me podía permitir. Esa noche me llamó Raúl. Era la primera vez que me llamaba a mi casa. Estaba confundida, atrapada, pero no podía colgar. Y esas llamadas se repitieron. Mi amor, yo sé que la pasión es importante para el arte, pero no lo tomes tan a pecho. Mira, esta noche voy a llegar tarde. Voy a cenar con unos clientes. Y baja esa música, por favor. Los vecinos van a creer que...
Pensé que no ibas a llegar. Yo pensé que nunca más te iba a volver a ver. Este viaje se me hizo largo. Mira, las fotos del viaje a Budapest. Qué bien. Buenísima. ¿Te gustan? Mucho. Las van a publicar. Ay, felicito. Después de la primera semana no volví a saber nada más de ti. Bueno, es que se me hizo imposible comunicarme contigo. Tú sabes que con el cambio de horario no pude coincidir contigo y tampoco quería llamar a tu casa otra vez. No quería que tu esposo se lleve una impresión equivocada. Bueno, somos amigos, ¿no? Cuéntame de este tren. Mira, cuando estábamos saliendo de... Bueno, hablábamos de todo. De las fotos, de los reportajes, de aquellas pequeñas cosas que nos unían y también de aquellas que nos separaban abismalmente. Y aquello que no podía ser. Todo puede ser. ¿Sí? Pero todo tiene un precio. Tú estás loca. Saliéndome al restaurante que vienes con tu esposo. Ahora está de viaje. Además, no importa. Tú y yo no somos amigos. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y esto? Para un amigo. Ok. ¿Por qué tú me das esto? Si yo sé que es tu favorito. Bueno, los amigos se regalan, ¿no? Pues entonces, como amigo, te tengo que dar las gracias. Así es, y con un hombre maravilloso. Yo no tenía razón alguna para romper con él. Es verdad que ya no había pasión en el matrimonio, pero la pintura ocupaba todo mi espacio y mi tiempo. Entonces llegó Raúl y todas sus consecuencias. Buenos días. Buenos días. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nada. No vamos a hacer nada. Esto es lo que la vida nos regala ahora. ¿Mañana? No sabe. Pero para ti es fácil. Yo tengo un marido, un hijo. Y tú y yo somos dos adultos. Digo, yo no estoy aquí para romper ningún matrimonio. Esa es tu decisión. Digo, yo no puedo ofrecerte nada. Solo esto que vivimos ahora. Pues a mí me encantó lo que vivimos anoche. Y a ti te va a encantar un desayuno que yo hago marroquí divino. Vete. ¿Quieres más? No, gracias. Yo estoy bien. Te noto un poco inquieto últimamente. ¿Tú estás bien? ¿Por qué tú preguntas eso? Tú sabes que cuando yo pinto me aíslo. Estoy muy bien. Lo sé. Pero es que últimamente es diferente. Apenas hablas. ¿Qué quieres que te diga? No sé de qué hablar. Además, estás bebiendo mucho más que tu acostumbrada copita de vino. ¿Y eso qué importa? Yo no soy una alcohólica.
sé, es solo una observación. Es solo una copita más. No, no se trata de una copita más, amigo. Es por tu propio bien. Ay, está bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Quién era? Equivocado. No me reclames. Otras mujeres. Por supuesto que las ha habido. Sí, pero quiero saber si las hay ahora. No me pregunto lo que tú estás en posición de cuestionar. Tú sabes bien que yo he hecho por ti lo que me he hecho por otro. Pero no me está la mano de fuego. Te asustan mis reclamos porque todavía no comprendes lo mucho que yo te amo. Hola, Socorro. Anela, ¿cómo están? Bien, hola, bien. Hola, Socorro. Aquí traen las últimas piezas. Ay, qué bien. Y las otras están en la guagua. Ah, pues no te preocupes que el muchacho va a ir las bajas. ¿Y estas dónde las ponemos? Pues, Robby. Robby. Ah, gracias. Gracias. ¿Y cómo va todo? Todo va muy bien. Adelante, los últimos detalles. Sí, ya. Sí, ya los muchachos te van a ayudar. Ay, qué bien, gracias. Ay, qué bien. Ay, qué bien quedó esa hija. ¿Quién? ¿Socorro? No, chica, Jorge. No dijo nada. Tragó demasiado. Ay, Dios mío, pero qué paciencia. Pero fue mejor así, porque ya yo no escuchaba nada, yo no veía nada. Y yo no quería seguir ofendiéndolo. Creo que lo había herido demasiado. Salgo para Nueva York para cubrir la conferencia de globalización y economía en el World Trade Center. Allá en las Torres Gemelas, qué divino, ¿eh? ¿Y cuándo? Salgo esta noche. Qué maravilloso volar de noche, ¿eh? ¿No te voy a hacer falta? No. De todas maneras es mejor que te vayas, porque yo no puedo hacer nada para retenerte. ¿No puedes o no quieres? ¿Ah? Tú bien sabes que yo no puedo hacer nada para retenerte. De todas maneras, tú eres un espíritu libre, ¿eh? Y tú también te mereces ser feliz. Pues quédate. Así, ¿no? Pues entonces no puede ser. Anhelo, tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión, no por mí, sino por ti. Tú sabes que mi camino está trazado. Pero como mujer, tú mereces buscar tu felicidad. Yo también merezco ser feliz. Yo no voy a echar encima tus cadenas. ¡Ah, pues vete! ¡Vete! 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 ¡Ya! ¡Ya! Ya. Yo sabía que iba a despertar el monstruo en ti. ¿Cuándo regresas, ¿eh? Un día de esto. No podría ser más específico, porque la verdad que no me hace ninguna gracia. Antes tenías mucho sentido del humor. Es que tú siempre estás en otro lugar. Te vas tan rápido. ¿Por qué no te quedas para variar? Además, yo nunca sé cuándo vas a regresar o si vas a regresar. ¿Por qué no te quedas? Anhelo, este es mi trabajo. Recorrer el mundo. Y todavía me falta la otra mitad. Y por supuesto, yo no tengo cabida en ese mundo. Qué bien quedó el catálogo. Llegué a estar como loca. Pero ¿sabes qué? Que esa locura me inspiró a hacer todo esto.
Perdí a mi marido, por poco pierdo a mi hijo, todo por Raúl. Pero lo importante es que no me perdí a mí misma. Ay, tú eres una mujer bien fuerte porque yo no hubiera podido hacer todo eso. Llegué a cuestionarlo todo, hasta aquello que yo misma no me podía contestar. Jorge tenía razón después de todo. Perdí el control de las cosas, hasta en el vino. Ahora solo tomo café. ¡Qué pena! Con permiso. Qué bien se ve mami, ¿verdad? Sí, ella siempre se ha visto bien. Chacha, tienes una reina, no te puedes quejar. Todavía tú vas a seguir esa actitud conmigo, papi. O sea, ¿tú no te das cuenta que todo esto a mí me duele? ¿No me vas a hablar entonces? A mí también me duele mucho tu actitud. Francamente, no comprendo. No comprendo por qué eres así. Yo hice todo lo posible por criarte bien, pues. Es que tú me criaste bien, papi. Además, esto no tiene nada que ver con la crianza, ¿tú no te das cuenta? Chico, yo soy el mismo. Te quiero igual. Mira, solo por tu madre yo te acepto aquí. Pero a ti solo, no con ese hombre. Ay, papi. Ojalá un día comprenda. Así encontrarás la paz en tu corazón. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, Canelo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sopla! ¡Sopla, mueve! ¡Eso! Por la esposa más maravillosa del mundo. Bueno, mami, felicidades. Gracias, mi amor. Y gracias a todos, más gracias. Bueno, mami, nos tenemos que ir. Perdón que te hago la fiesta, pero es que mañana tengo que levantarme temprano a preparar todo lo del vuelo. Ya me quedo en Nueva York hasta el mes que viene. Pues cuídate, ¿sabes? Mami, ¿tú estás bien? Claro. No sé, te noto un poco extraña. No, yo estoy bien, tú sabes que... Mira, yo voy a hacer algo. Cuando yo llegue a Nueva York, yo te llamo enseguida. Tenemos que hablar. ¿Pero hablar de qué? No sé, me tienes preocupado. Mira, no tienes nada de qué preocuparte. Tú sabes que cuando yo pinto me pongo así. Así que no te preocupes y vete tranquilo, ¿ok? Vete. Vete. No, no pienses más en eso. Bueno, buenas noches a todos. Bye. Adiós, papi. Bye. Canelo. Mira, cuídate mucho y gracias por venir. Claro. Hola. Hola. ¿Equivocado? Sí, equivocado. Thank you.
terrible suceso. Estamos recopilando información con nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York y esperamos de un momento a otro poder emitir un boletín con Daniel, más información. Daniel, según, ¿qué pasó? Que ¿dónde tú estás? En el apartamento. ¿Estás bien? Sí. Daniel, cógelo con calma. No, pero yo tengo mucho miedo, mami. No llores, Daniel. Hello. Hola. Aló, aló. Hace apenas unos 15 minutos, el avión comercial acaba de impactar. Lo que estamos viendo es impresionante. Todo esto que ha pasado, ¿verdad? No tienes que preocuparte, tú vas a estar bien. El carro fue una pérdida total. Pero tú vas a estar bien. Sí. El accidente en Nueva York, ¿qué pasó con la torre? No fue un accidente. ¿Ya la gente la lograron sacar? Algunas sí, otras no. ¿Qué tú quieres decir? Las torres se derrumbaron. Imposible. Esas torres no se pueden derrumbar. Habla con Daniel. Habla con Daniel, que te necesita ahora más que nunca. No. Por favor, es tu hijo. ¿Quién es Raúl? Jorge, tú has sido un hombre maravilloso. Yo siempre te he querido mucho, lo sabes. Pero yo traté de evitar lo que pasó. Pero no pude. Y tú siempre has sido una buena esposa. Pero has cambiado tanto que ya no te reconozco. Yo tampoco sé. Yo me había jurado nunca herirte ni ofenderte por nada en este mundo. Y a tu vez, mírame. ¿Y qué me quieres decir con eso? Yo siempre supe que tú lo sabías. Y eso me hacía sentir peor. ¿Y por qué se supone que yo lo supiera? Yo siempre te he dado a ti absoluta confianza para que seas honrada conmigo. ¿Por qué razón no lo fuiste ahora? ¿Cómo se puede ser honesta en una situación así? Cuando la honestidad puede a veces ser tan cruel. Yo no quería ofenderte por nada, te lo juro. Porque yo siempre te he querido. Bonita manera de demostrarlo. Pero ya me has herido demasiado. Hubiera preferido tu cruel honestidad. Dani, es tu padre. Acabamos de enterarnos de lo que acaba de pasar en Nueva York, en las torres. Estaba preocupado, no sabía si esto te afectaba o no te afectaba. Cuando puedas, llámame y déjame saber cómo estás, ¿eh? Recuerda que estamos contigo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Busqué nuevos caminos, aprendí nuevas cosas, yoga, tai chi, lo que fuera, para olvidar mi enfermedad del amor.
Medité, oré, me encontré a mí misma y sané mi espíritu. ¿Y Raúl? ¿Qué pasó con Raúl, ah? Raúl nunca se enteró de lo que me pasó. No me digas que no lo volviste a ver. Sí, lo volví a ver muchas veces. En mis sueños, en mis fantasías. Ajá, ¿ya quedó en el pasado? No, Raúl siempre será mi presente. Anhelo, me tengo que ir. Bueno, no dejes de venir esta noche. No, voy a llegar un poquito tarde porque primero tengo que resolver un problemita con aquel. Pero no te preocupes, que nada ni nadie me va a privar de ver tu éxito esta noche, ¿okay? No me falles. No, y menos ahora, que sé todo lo que ha motivado tu exposición. Misionero, ¿ahora dónde va? Ah, sí, miren, esta misma pared. Así, ahí. Un poco más arriba, hacia la derecha. Cuéntame, ¿qué dice la mejor artista puertorriqueña? Ay, gracias, pues feliz, estoy feliz. Qué bueno, mira. Viene Gabriel y es mi mamá, Anhelo. Encantada. Para mí es un placer por fin conocerla, señora. Sí, yo había oído hablar de ti mucho. Hola, siempre tarde, mi amor. Me lo llevo, Anhelo. Qué bonito, mamá. Bienvenidos. Tan orgullosa de ti. Y yo también estoy bien orgullosa de ti. ¿Tú sabes por qué? Sí, sé por qué. Ay. Qué bueno, qué bueno. Quiera. Da un besito. Claro que sí, mi amor. Venga. Ah, qué rico. Mira, aquí tengo un chocolatito para ti. Gracias. Es linda, ¿sabes? Ahora no estuviera aquí. No te tiene que gustar. Me gusta. Es mi vida. No sé. Y la mía también. Thank you.
les dije, todos somos protagonistas de nuestras propias historias. Historias encendidas por nuestros propios fuegos. Fuegos que a algunos les hace cenizas el alma y a otros se las salva con su resplandor.